Para mí, Shani de Gune era un momento de encuentro con otras madres, que los niños juegan y ves cómo se desenvuelve con otros niños. Y mientras que ellos están jugando y tú estás hablando de determinados temas que como madre primeriza son muy importantes. Y es un espacio en el que podías decir tu opinión o tus vivencias sin ser en ningún momento juzgado, porque te sentías muy comprendido, tanto por la psicóloga que teníamos como por los monitores que cuidaban a los niños. Estábamos muy cómodos y al final es un espacio en el que era como un desahogo en el que podíamos contar o sacar de nuestras mochilas todo cualquier cuestión que llevábamos ahí, y la verdad es que estuvimos muy a gusto. Uno puede ver vivencias que les pueden ser útiles cuando llegue el momento, y bueno, y se encontrarán al final con otras personas que están en su misma situación y no han sido padres recientemente, porque al final los niños no son de edades similares, y que bueno, creo que será que es útil.